Buenos días, amigas, amigos televidentes. Estamos ya en la sección Hágalo Fácil, gracias a Playsen. Me acompaña, por supuesto, Marlon Machuca. Bienvenido. Un gusto, Álvaro, estar acá nuevamente con ustedes. ¿Qué vamos a elaborar este día? Hoy traemos un proyecto bien funcional para su casa. Yo no sé si tú llegas cuando vas de trabajar, llegas un poco cansado, sí. Te quieres sentar al sofá y a veces no podemos comer en el sofá porque podemos pasar a mancharlo o algo, ¿verdad? Se puede derramar algo. Entonces, hoy traemos una mesita para ese brazo del sofá para que usted pueda poner todas sus cositas y pueda descansar tranquilamente. Ok, excelente. Entonces veamos los materiales. Como materiales tenemos dos piezas Playstone de 30 por 45 centímetros, dos piezas Playstone de 68 por 10 centímetros, dos piezas Playstone de 40 por 10 centímetros, una pieza Playstone de 35 por 10 centímetros. Tenemos el taladro, los tornillos, la pintura que puede ser de su preferencia y el pegamento. Bueno, ya vimos los materiales, Marlon, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a pasar al proceso de armado de lo que va a ser nuestra mesita. Así que vamos a utilizar las primeras piezas. Okay, excelente. Vamos a comenzar dándole forma con los laterales. Es acá. Así es. Y esa va a ser la parte de abajo. Acá, sí. Parte de abajo. Para mientras utilizamos las otras piezas, lo vamos a utilizar como soporte esto, ¿no? Pero ahí está. Vamos a atornillarlo, así que... Hoy sí. De mano tu lado. Estimado. Aquí está. Ese es tu lado. Bueno, Álvaro, después de que ya nosotros lo hemos armado, ahora vamos a pasar al proceso que le gusta a la gente, que es darle el proceso de pintura. Ok, excelente. Y bueno, pues algo que recalcar es de que usted, amigo televidente, o sea, es fácil hacer todo esto. Con solo que hayan buenas indicaciones, usted lo puede hacer en su casa, pues con ayuda de su familia, pues, y por supuesto integrar, ¿verdad? Lo que son papá, mamá e hijos. Así que bueno, pues, ¿qué te parece, Marlon, si comenzamos con el proceso de pintura? Pasemos al proceso de pintura. Ok. Bueno, Marlon, ya atornillamos, ya pintamos, pero mucha gente se pregunta a dónde podemos conseguir los materiales. Exacto, Álvaro, si tú ves, tuvimos un acabado muy bonito. Este material que nosotros utilizamos para este proyecto es el Playstone. Lo pueden encontrar en cualquier ferretería de su conveniencia y lo pueden encontrar en las medidas de 20, 22, 25 y 30 milímetros y en las medidas de la placa de 1.22 x 2.44 para que usted lo pueda utilizar en su casa para expandir su casa y no lo pueda hacer hacia los lados, lo pueda hacer hacia arriba, siempre con el segundo nivel del Playstone. Ok, excelente. Así que, amigos televidentes, usted ya tiene pues una mesita para ese brazo del sofá para que usted esté con su bebida, con su comedita, viendo televisión tranquilamente. Así que esto es Hágalo Fácil gracias a Playsem. ¿Cómo podemos encontrar a Playsem en redes sociales? Puede encontrar más cápsulas como estas en el canal de YouTube Experto Playsem en la sección Hágalo Fácil. Pueden también buscarnos en la fanpage Experto Playsem. Y para cualquier mayor información sobre los productos de estos materiales o de otra familia de los productos Playsem, nos pueden encontrar en el www.playsem.com. Ok, bueno, muchas gracias, Marlon. La verdad que le hemos pasado muy bien elaborando proyectos. Recuerde que esta es la sección Hágalo Fácil. Espere más cápsulas más adelante. Hasta la próxima.